Ibai, hoy voy a entrevistar a Rauw Alejandro, que es el de la canción que todos estamos escuchando, Todo de Ti. Y él, hace unos días entrevistó a Jay Cortés, dos personas que están como que en su auge. Pero no sé, me sorprendió bastante que trajera tanta gente tan importante, ¿sabes? Tan alejada del mundo del stream. Bueno, Ibai ya es una marca. Se convirtió en una marca. Sí, ya está entre futbolistas como el Kun Agüero, entre otros streamers gigantes, y ya rozando la televisión, ¿no crees? Sí, sí, muchas veces ha aparecido en programas de televisión, porque lo han criticado bastante, pero es como que bueno, me parece interesante que esté consiguiendo más. Incluso no sé si te enteraste de esta polémica que hubo con este comentarista deportivo de Argentina, que estaba como que bardeando a Ibai, como tirándole, estás hablando shit, porque había traído a un jugador muy importante de un equipo europeo y su programa de televisión de este periodista pues no lo había podido traer, como que se picó, básicamente se picó porque Ibai se había podido y él no. Y estaba como que Ibai había hablado con Neymar, con Kun Agüero, y ellos no podían conseguir una simple entrevista. Pero estoy bien, la verdad, que el internet consiga más que la televisión, sabes, algún día, de momento, la televisión va a tener que desaparecer. Y solo quedarán canales de noticias, nada más. No creo que desaparezca la televisión. Más que desaparecer, le va a pasar lo mismo que la radio, ¿no? Se crean nuevos formatos como el podcast. Y este tiene, pues, otro apartado, ¿no? Sí. Entonces supongo que la televisión hará lo mismo. Va a crear un nuevo formato y va a tener otro apartado que no parezca televisión.